Sí, el señor Pons ha dicho en su rueda de prensa que cuando se modifique finalmente el sistema de elección de los jueces a través de una proposición o un proyecto de ley que se supone que introducirá los nuevos vocales del CGPJ, se verá que los jueces elegirán a los jueces. No, eso no es lo que pone el acuerdo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro o ministra, pues vale, pues tendrá que estar 2 años, o ha participado en política, tendrá que estar 2 años sin dictar sentencias, no podrá dictar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia, que no se contamine de alguna manera, para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos, pero es que todavía no existe.